Uy, cuidado, que te meto un puñetazo ahí, mi hermano. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este su canal, a este su video. Hoy vamos a hacer una dinámica muy bonita. La persona que más comentarios haga aquí abajo, le vamos a mencionar su canal y le vamos a enviar un saludo en el siguiente video. No importa qué video sea, pero lo vamos a hacer. Así que como ya vieron el título del video, yo no he escuchado el K-Pop en sí, pero hoy vamos a escuchar a BTS con Dynamite Oficial MWB Saita Adelante. Y pues nada, vamos a lo que vinimos, ya. Bienvenidos y bienvenidas a Selvin La Voz GT, tutoriales, música, blogs y mucho más a un solo clic. Ya tengo por acá en mi pantalla mis amigos de BTS, vamos a escucharlos a ver qué tal nos va. Y ustedes me dicen, a las personas que les gusta el K-Pop, por favor dejen hashtag LoveK-Pop y con eso voy a entender que a ustedes les encanta. Vamos a ver qué tal nos va con esto y vamos a escuchar, vamos a ponernos bien los audífonos por aquí. Unas chibolas blancas por ahí, ¿qué pasa? Se está levantando por ahí el muchacho. Ya, yo no sé quién se atreve a dormirse con el traje puesto. O sea, ¿qué pasa? Ok, creo que sí, más o menos había visto a los del K-Pop, a BTS, más o menos en algún video, en algún restaurante en donde ponían esto. Aretes, pelo largo, narices, caras. Pero ¿por qué tiene todo el desorden ahí? Miren, por ahí está un Blu-ray, todas las gorras ahí, el estado de la ropa, la cama. Aquí alguien comienza a bailar ahí enfrente. ¿Qué fue eso? Ok, está más o menos gustándome, a ver qué tal. Recuerdos de los tiempos, las épocas del vinilo. ¿Los ojos son reales o son puestos? Esa es una de mis grandes dudas. Y el pelo, obvio, ¿quién no lo quiere tener así? Aquel que te mira así todo maleado. ¿Qué es eso, hermano? Así como, oye, déjame comerme mi bizcocho en paz, por favor, hermano. Déjame comer en paz. Ok. Como quien dice, traes dona, pero solo para ti, mejor. ¡Fuchica! Casi. La verdad, el ritmo para mí es como muy clásico. Me recuerda a una radio que se llamaba, bueno, no me están pagando la mención, pero se llamaba o se llama 949 Radio y ahí pasaban este tipo de música así como muy, muy BTS. Ok, ese oh, ¿qué fue? Ok, lo que sí me gusta mucho de este video son los colores. Hay mucho color aquí, hay muchas cosas animadas en ciudades así como de fantasía y todo. Me llega, me gusta. Eso es lo que les digo. Ahí se ve, ahí se logra ver claramente de que hay muchos colores y eso es muy bonito. A mí me gustan los videos así llenos de colores, pero este man ahí está como que qué asco este men. Ay, no, qué cosas. Like money.
Ok. Dando vueltas enfrente de un Records. Pero a través de Records. ¿Pero qué haces ahí, hermano? ¿Te caes? ¿Estás borracho? ¿Qué te pasa? El vestido, el vestuario, y hablando del vestuario en sí, me gusta porque es como muy clasicón Pérez, ¿no? Así como pantalón de tela, camisa de tela, zapatos formales. Qué buena, y el grupito de atrás como estos manes que hacen allá adelante, ¿no? Y le pegaron bastante bien, como ese suétercito puesto ahí, la camisita, el color de los ojos con el pelo, sí. ¿Qué fue eso? ¿Habló una chava? ¿Tienen a una chava ahí o cómo está el asunto? A ver, a ver, a ver, eso me intriga, eso me calienta los sobacos. Me gusta el asunto de la música, no les voy a dejar mentir, o sea, yo no les voy a mentir a usted, mi hermano, que me está viendo ahí en el video. Suscríbase ahora mismo, suscríbase, 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 por favor. Pero sí, se ve bastante bien, o sea, el clásico traje, o sea, la mayoría de personas ahora usamos un pantalón pegado, una camisita, así, ya se usan polos, playeras, pero estos muchachos se están pegando como un estilo diferente y eso es lo que hace único a este video. ¿Pero qué es eso? Y por ahí se viene un corito más. La iluminación, el video, el estilo. Me gusta bastante, me quedo agradado de este tema. Esa camisita ahí, los muchachos atrás bailando. Hasta el momento está bastante agradable. Para la hora en que estoy grabando esto, bastante agradable. Sí, sí, hay cierto toque ahí de la música que me gusta, que me recuerda al 2015, por ahí, cuando comenzaba a salir ese tipo de ritmos. Y el zoom que se echan con la cámara, wow, qué bueno, así como tan, tan, oh. My God. Ah, y ya se acabó. Ah, ahí te va a meter un disparo. Mira cómo te mete un disparo ese hombre ahí. Detrás de escenas. Ese detrás de escenas me gusta. Ok. Reacciones hasta el final, amigos. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí hasta en este momento. Así que ya saben la dinámica, por favor, dejen acá todos los comentarios que se puedan. Y el que más comente va a ser mencionado por acá abajo. Te voy a dejar mis redes sociales. Y ahora ya estamos de vuelta con los videos en el canal. Lo que pasa es que me estaba fallando mi Sony Vegas Pro 15. Así que ahora ya tengo el Sony Vegas Pro 16, lo sé, soy
falto de recursos para comprar cosas en internet, pero te voy a traer mucho más contenido. ¿Quieren que reaccione a sus canciones? Aquí abajo dejen el link dejen su link aquí abajo también. Voy a poner un comentario para las personas que quieran que reaccione a su música. Que reaccione a su música y ustedes me van a dejar por ahí saber qué quieren que escuchemos. Selvineros y selvineras de corazón, los llevo en mi patata, los quiero un montón, los amo un montón. Su amigo Selvin Las Voz, Dios los bendiga y con permiso. Hoy como que me estuve confundiendo mucho, ¿no? ¿Será que esta música me tiene loco? ¿O será que tú, baby, con tu mirada me tienes loco de amor? Adiós, bye.